El acto creativo es un acto humano. En el sentido que se usa habitualmente el término, es un acto exclusivamente humano. Son los actos creativos que hacen que una persona sea verdaderamente un ser humano animado y consciente. Se trata de una acción o pensamiento creado por los seres humanos individuales o en grupo, para procurar interpretar o modificar la realidad, tanto existente como imaginada, o a producir o intentar producir reacciones en otras personas, e incluso reacciones a veces imprevistas en la misma persona que genera este acto. De estos conceptos surge que hay por lo menos dos tipos de actos creativos. En primer lugar, los actos creativos relacionados con la ciencia y la tecnología. Y en segundo lugar, los actos creativos de los artistas o quienes pretenden serlo. Para referirnos al acto creativo en ciencia, que es el primero, corresponde aclarar que lo que entendemos como ciencia son los esfuerzos sistemáticos y empíricos para comprender y eventualmente modificar el mundo natural. Es un término que comprende las actividades que están estrechamente relacionadas con la producción, con la promoción, con la difusión y la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en los campos de la ciencia del conocimiento, de la tecnología y de la innovación. En ese sentido, y para ser más claros, nos falta definir precisamente esos tres términos: la ciencia del conocimiento, la tecnología y la innovación. Como decíamos, las ciencias del conocimiento desarrollan actos creativos tendientes a comprender el mundo en sentido amplio y en particular el mundo natural. Por su parte, los actos creativos tecnológicos integran los procesos cognitivos con las tecnologías de la información y las comunicaciones para desarrollar conceptos o ideas únicas, útiles e innovadoras. Estas ideas son normalmente aplicables o potencialmente aplicables a problemas y situaciones reales o posibles. Tanto las actividades científicas como tecnológicas requieren creatividad, y esta creatividad se aplica o debe aplicarse en un marco de búsqueda de la innovación. A través de la innovación, el individuo o un grupo de individuos puede crear nuevos productos, servicios, procesos o modelos de aplicación práctica para diversos problemas. También puede mejorar significativamente las características de un modelo ya existente utilizando como vehículo las herramientas tecnológicas. En la sociedad capitalista estamos hablando de modelos de negocio más eficaces. De lo anterior se desprende que la creatividad juega un papel fundamental en el proceso de la ciencia. Los problemas realmente grandes de la ciencia suelen ser demasiado difíciles de resolver directamente, pero el pensamiento creativo permite a los científicos reimaginar estos problemas complejos y dividirlos en partes más pequeñas y solucionables. Según Bickmore, en el 2010, la creatividad científica es la capacidad de encontrar lo esencial de un problema, realizar buenas hipótesis, imaginar múltiples formas de investigar una pregunta, construir explicaciones sobre hechos y teorías a partir de unos resultados previos, relacionar la teoría y el conocimiento previo. Por su parte, la creatividad artística se puede definir con un concepto muy general y en parte redundante de la siguiente forma. La creatividad artística es la capacidad de las personas de interpretar lo real o imaginado y plasmarlo y o comunicarlo con recursos plásticos, lingüísticos o auditivos. A los efectos de mejor definirlo, debemos tomar en consideración los dos polos necesarios de la creación artística: el artista por un lado y por otro el espectador, que devendrá la posteridad al final. Aparentemente, el artista actúa como un medium que desde el laberinto más allá del tiempo y el espacio busca su camino hacia un claro. Si consideramos al artista un medium, debemos negarle la capacidad consciente de saber, en el plano estético, qué está haciendo o por qué lo está haciendo.
todas sus decisiones durante la ejecución de su arte quedan en pura intuición y no pueden traducirse en autoanálisis, hablado o escrito, ni siquiera pensado. En su ensayo La tradición y el talento individual, T.S. Eliot escribe: mientras más perfecto el artista, más completamente separados estarán dentro de él el hombre que sufre y la mente que crea. Solo así esta última dirigirá y transmutará a la perfección las pasiones que componen su materia. Millones de artistas crean, solo unos pocos miles son discutidos o aceptados por el espectador y menos aún consagrados por la posteridad. Según este último análisis, el artista puede gritar desde todos los tejados que es un genio. Tendrá que esperar el veredicto del espectador para que sus declaraciones tengan valor socialmente. En fin, la posteridad le incluya entre los grandes de la historia del arte. Sé que esto no merecerá la aprobación de muchos artistas que reniegan de la condición de médium e insisten en la validez de su conciencia del acto creativo. Sin embargo, la historia del arte ha decidido sobre las virtudes de la obra de arte a través de consideraciones simplemente divergentes con las explicaciones racionales del artista. Si el artista, como ser humano, lleno de las mejores intenciones hacia sí mismo y el mundo entero, no juega ningún papel en el juicio de su propio trabajo, ¿cómo puede uno describir el fenómeno que impulsa al espectador a reaccionar críticamente a la obra de arte? O dicho de otro modo, ¿cómo se produce esa reacción? Este fenómeno es comparable a una transferencia desde el artista hacia el espectador en la forma de una ósmosis estética a través de la materia muerta, como el pigmento, un plano o el mármol. Pero antes de continuar, quiero clarificar nuestro entendimiento de la palabra arte sin, por supuesto, intentar una definición. Lo que parece que es el arte puede ser malo, bueno o indiferente. Pero sea cual sea el adjetivo, debemos llamarlo arte. Y el mal arte sigue siendo arte, igual que un mal sentimiento sigue siendo un sentimiento. Entonces, cuando me refiero al coeficiente de arte, se entiende que no solo uno se refiere al gran arte, sino que se trata de describir el mecanismo subjetivo que produce el acto en bruto. A l'état brut, hoy, bueno, malo, bueno o indiferente. En el acto creativo, el artista transita desde las intenciones a la realización a través de una cadena de reacciones totalmente subjetivas. Su pelea hacia la consumación es una serie de esfuerzos, dolores, satisfacciones, negaciones, decisiones que no pueden y no deben ser plenamente conscientes, a menos en el plano estético. El resultado de esta batalla es la diferencia entre la intención inicial y su consumación. Una diferencia en el propio artista no está al tanto. Consecuentemente, en la cadena de reacciones que acompaña el acto creativo, falta un eslabón. Esta falta, que representa la incapacidad del artista de expresar completamente sus intenciones, esta diferencia entre lo que pretendía conseguir y que ha conseguido, es el coeficiente de arte personal que contiene la obra. En otras palabras, el coeficiente de arte personal es como una relación aritmética, entre comillas, entre lo inexpresado pero pretendido y lo inconscientemente expresado. Para evitar equívocos, debemos recordar que esto que llamamos coeficiente de arte es una expresión personal de arte a l'état brut, esto es todavía en bruto, que debe refinarse como el azúcar puro de remolacha por el espectador. El número de este coeficiente no tiene influencia alguna en su veredicto. El acto creativo toma otro aspecto cuando el espectador experimenta el fenómeno de la transmutación a través del cambio de materia inerte en obra de arte. Una verdadera transubstanciación ha tenido lugar. Y el papel del espectador es determinar el peso de la obra en la escala estética. De manera general, el acto creativo no lo realiza solo el artista, el espectador pone a la obra en contacto con el mundo exterior, descifrando o interpretando su cualificación interna y así añade su contribución al acto creativo. Esto resulta aún más obvio cuando la posteridad da un veredicto final y rehabilita a veces a un artista olvidado. Señalamos que gran parte de lo presentado
ha sido obtenido de trabajos realizados por varios pensadores a los cuales extiendo mi agradecimiento y cuyos nombres transcribo a continuación.